Buenas tardes a todas y a todos. Aquí en Light Dinner estamos con una invitada especial hoy, que es Cata Echegaray, que nos va a hablar de todo el mundo mágico del arte de la cerámica, del construir así todos los fieles de imagen de Ghost ahí sí. en la cerámica. Pero bueno, preséntate tú misma, Cata. Bueno, yo soy Cata y tengo un taller de cerámica que se llama Bonitos Pottery, en el que hago mi propia producción y doy clases también. Doy workshops de un solo día para gente que solo quiera probar y luego las mensuales. Y nada, llevo un tiempecito ya con este proyecto. Y bueno, los workshops, me imagino que esos cortitos son para la gente que quiera hacer la película Ghost. Sí. Ahí, la escena. Sí, yo, Ghost es Thor, ¿no? No sé si sabes el aparato del torno que sí. gira solo. Yo no hago torno, hago modelado. Ah, vale. Que cambia un poco. Ah, vale. O sea, ahí Es más lento. Torno es como para producir ahí. Como ponerle un motor a esta mesa y sí, vamos y vas girando. Haciendo, y vas haciendo, y vas haciendo, y vas produciendo. ¿Pero te parece el fantasma o no te parece el fantasma? No lo sé. A mí no me ha parecido. Yo he hecho torno y no me ha parecido el fantasma. Y empecé a hacer talleres de cerámica, de lo típico, de que vas un día a la semana y tal, te diviertes, te lo pasas bien, pero en mi caso me llamó algo más que no solo un que hacer unas horas a la semana para en plan hobby. Entonces empecé, aparte de los talleres de cerámica, empecé a producir mucho en casa. De repente tenía la casa llena de cosas de cerámica. Era como, bueno, creo que de aquí puedo, le dedico mucho tiempo, ¿por qué no hago que mi trabajo me guste, dedicarle el tiempo, no en plan trabajar en algo que no me gusta y luego correr a casa para trabajar en algo que me gusta? Correcto. Bueno, voy a ver si esto puede funcionar. Y si realmente dejé mi trabajo, empecé a ir a talleres, no en mi propio taller, empecé a ir a trabajar a talleres porque ahora mismo en Barcelona hay muchísimos coworkings de cerámica. ¿Ah, sí? Sí, está muy de moda la cerámica, la verdad. Y como hay tanta gente que se dedica de esta manera, pero no puede cogerse un taller solo, pues va a coworkings. Y estuve como 2 años... No, 3 años yendo a diferentes coworkings de cerámica en Barcelona, estuve como en 3, hasta que dije, oye, ¿por qué no abro mi propio taller? Aparte que las cosas me empezaban a ir bien, empezaba a ganar dinero con mi cerámica, quiero decir que era, para mí era un proyecto que era tangible, y dije, ¿por qué no monto el mío propio? Y monté mi propio taller de cerámica hace 1 año y medio. O sea, las fases de tu trabajo fueron, primero, ir experimentando. Uh-huh. Después empezar a vender ya tu cerámica personalmente. Sí, de hecho empecé con el Instagram aquello a decir, chicos, me he hecho un Instagram de mi propia cerámica. Y pues iba colgando mis platitos, mis cosas, no sé qué. Y al cabo de un tiempo, o sea, es curro, ¿eh? Porque tienes que producir, tienes que colgarte, haces tu propio marketing, bueno, haces tal. Y un restaurante me llamó para hacerle la vajilla. Oh, wow, o sea, sí. Eso ya es curro, o sea, porque claro. Ya ahí no son 6 platos, claro. Ahí son. Sí, vale, hice como 400 platos, bien, sí. ¿Te van quedando todos distintos? O sí, porque en mi caso mi trabajo es manual, se hace uno por uno y quieras o no, todos quedan. Pues, sí. Platos. ¿Y le pones la firma también? Sí, 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 genial. Por supuesto. Pero ya me veo haciendo 400 platos, o sea, madre mía, sí. Y me imagino que también eso tiene distintos tamaños. No, porque trabaja un poco, ya te lo vas haciendo para que sean del mismo tamaño, porque el restaurante también necesita. No, me refiero a que uno es de postre, el otro de comida, el otro de sopa. Ah, sí, claro. De sopa, de comida, de postre, de aperitivo. Menudo curro. Sí, salseras, todo. O sea, bueno, en estos momentos si te llevan de un hotel para hacerle la vajilla entera, venga. Venga. Ahí. Ahí estoy. A tope, o sea.